En la ciudad de Elche, la tradición balonmanera ha unido a este grupo de jóvenes, pero no solo comparten vivencias dentro del pabellón. Los tres comparten la profesión de enfermería. Pero si hay algo que llama la atención es que en el Club Balonmano de Elche la dedicación enfermera viene de largo. Quizá ahora mismo solo estamos tres, pero hay un par de compañeras que el año pasado se fueron que están estudiando la carrera, otro par que ahora mismo están trabajando, entonces sí que hemos podido ser en el club unos 8, 9, 10 enfermeros. La verdad que hay numerosos equipos y numerosos jugadores y jugadoras, y la verdad que tenemos por suerte que muchos niños y niñas, conforme van adelantando sus edades y van formalizando su educación, van eligiendo la enfermería, y la verdad que es todo, no sé si es coincidencia o qué, pero la verdad que dentro de nuestro ámbito es algo que me enorgullece a nosotros que hayan tantos enfermeros y enfermeras. Los más jóvenes preguntan y piden consejo a los profesionales de la salud del club. Yo les digo que es una bonita carrera en la que tienen que estudiar y a lo que se pueden dedicar, y la verdad es que también hay muchos papás y mamás que son enfermeros y enfermeras, entonces también entrenadores, jugadores, ven a Laura o ven a otros que se dedican a esto y sus papás también, y nada, siempre los aconsejamos y les decimos que es algo muy bonito, una labor que hacen muy bonito. Al final es un club que siempre ha tenido enfermeros, creo que este año es el que menos enfermeros hemos tenido, y yo llevo aquí desde los 7 años, al final lo has visto en jugadores referentes del club de las mayores, y al final pues te llama. El club siempre ha puesto las cosas más fáciles para que las enfermeras puedan dedicarse a su profesión. Pues sobre todo hay que planificarse el tiempo, la verdad. Hay tiempo para todo, ¿no? Es algo que puedo compaginar gracias a mí porque tengo mañanas fijas, ¿no? Pero bueno, siempre a principios de temporada pues el club nos da la opción de decir los horarios que podemos entrenar, y en el ámbito laboral, en el ámbito del hospital, pues siempre hay compañeros que te pueden cambiar las guardias o te cambiar el turno. Organizarte mucho, tener constancia en organizar entrenamientos, en estudio, no te dejan muchas cosas hasta el final porque si no se te amontona todo. Y bien, siempre también tienes al lado gente que te ayuda, que si llegas tarde o un entrenamiento tienes que modificar, bien, el club te da facilidad de elección de horarios. La promoción de la salud y el deporte siempre van ligados, y estos jóvenes son un ejemplo de ello. El deporte es algo muy importante a día de hoy en la sociedad, creo que es algo que tenemos que promocionar mucho más, es súper importante para la salud, y bueno, este vínculo creo que es muy bueno y que tenemos que seguir dándole la visibilidad que se merece. Promocionar la salud es algo, ¿no?, bueno, bonito y barato, que tiene sus ventajas para nosotros, y el deporte de balonmano es algo que también ayuda. Y bueno, todo el mundo lo prescribe, ¿no? Porque es bueno, ves en Elche gente practicando deporte en la ladera del río, aquí en pabellones, hay muchas instalaciones deportivas y es bueno. Una bonita relación entre el balonmano y la enfermería, y que juntos lucharán por alcanzar éxitos deportivos y por el beneficio de la salud a través del deporte.